En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com, donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. ¿Cómo están ustedes? No soy muy buena para esto, pero quiero aprovechar estos días extraños que estamos viviendo para invitarlos a mi estudio, al sitio en el que yo trabajo todos los días, el lugar donde nacen mis invenciones, mis proyectos, donde hago también esa parte que camina junto con la música, que es mi trabajo como dibujante, pintora. Aquí también compongo mis canciones, pero hoy quiero hablarles de esa otra parte que no es tan visible, que es mi trabajo plástico. Eso que empecé a hacer desde que era niña y que durante mucho tiempo pensé que era lo que iba a hacer. Antes de que pensara yo que podía cantar para otros, aparte de para mí misma. Entonces, bueno, aquí empieza la gira por mi estudio. En mi mesa de trabajo les voy a ir contando y enseñando. Primero, a ver una vista general de mi estudio. Como verán, está lleno de triques, soy impresionantemente tilichenta y bueno, además ordeno de vez en cuando, no se crean, pero tiende a acumularse el tiradero. Tal vez necesito esta cantidad de cosas siempre encima de mi mesa de trabajo para poder funcionar. Les platico que lo primero que les voy a mostrar son mis ilustraciones. Yo empecé pensándome como dibujante y como ilustradora de libros. Estaba fascinada por los libros infantiles cuando estudié diseño y entonces busqué la manera de vincularme con ese mundo. Estos son algunos de los libros que ilustré. Aquí les muestro a ustedes, Dios mío, espero que esto se vea claramente. Fueron aventuras de dibujo y de ilustración que hice de la mano de gente. Estaba haciendo libros padrísimos, muy emocionantes en México, como la Secretaría de Educación Pública, como la Editorial Petra, la maravillosa Peggy Espinosa, que es el corazón, cerebro, cabeza, genio creativo de la preciosísima editorial Petra de libros infantiles. Estas son algunas de las cosas, pero les voy a enseñar algunos de los dibujos ya precisamente muy antiguos de cuentos que yo escribí e ilustré. Y bueno, pues no nada más escribía e ilustraba, sino también hacía pequeños cuadritos, pinturitas con hilitos y distintas cosas. Esto es muy, muy antiguo y lo sigo conservando porque es divertido. Hay dibujos de muchos tipos. Y yo creo que todo esto fue lo que fue dando lugar a lo que se convirtió en mi pintura cuando fue pasando el tiempo. Hace no mucho, Peggy Espinosa, de quien les estoy platicando, me regresó
algunas de las ilustraciones que hice para un periodiquito que ella inventó, que se llamó La Culebra, y para el cual yo hacía la sección como de cocina y de manualidades, y era súper divertido. Les voy a enseñar algunos de los dibujos. Esta es mi receta para hot cakes, ilustrada y escrita a mano. Aquí hablo de disfraces posibles, pintura con papel mojado, maquillajes, recetas con trigo, sándwiches. Era una posibilidad muy divertida de ser parte de un proyecto editorial que existió durante un tiempo y que a mí me parecía algo totalmente innovador. Les estoy hablando de los años 80, colores para pintar con los dedos, y que a mí me dio la oportunidad de hacer ilustraciones diferentes, buscar un lenguaje visual para poderme comunicar con los lectores y divertirme muchísimo al hacerlo. Este es un pay de manzana, porque además eran recetas que yo me inventaba y que quería compartir, y cómo hacer las imágenes para que fueran divertidas de leer, pero sobre todo les diré que tenían que ser divertidas para mí. Y de esa manera, pues hice muchos dibujos que fueron viñetas, que fueron ilustraciones de libros de muchos tipos, y que a mí me enseñaron mucho del mundo editorial, por una parte, pero por otra, de las formas de generar imágenes que pudieran comunicar ideas y que yo, sobre todo, disfrutara mucho. Pero al mismo tiempo que hacía esto, estaba pintando de una manera más ambiciosa. Esta es, por supuesto, una visita muy informal a mi espacio de trabajo. Las imágenes no van a ser de mucha calidad, pero luego les voy a compartir los sitios donde pueden ver fotografías de mi trabajo plástico mejor tomadas. Pero eso es para que vean este mundo que me rodea todos los días. Estos son cuadros ya, acrílicos sobre papel, que tienen mucho que ver con la ilustración. Incorporan textos muchas veces. De ahí salieron letras de mis canciones, que primero estuvieron en cuadros y luego se convirtieron en canciones. Cuentan historias, son bastante autobiográficos y son muy intimistas. Hablan de un mundo pues muy personal y muy interior, igual que mis canciones. Esa es Bailarinas con Escenografía y Bestia. Esta es Sala de la Memoria y de los Recuerdos. Esa es una personaje parada junto a unas escaleras. Y bueno, me gustan mucho las imágenes que tienen que ver con mi mundo doméstico, como este que ya es un óleo, que es una especie de naturaleza muerta, flores fantástica, o escenas como esta, que es una especie de reunión social en donde hay una mujer, un personaje por allí, que pues se sienta solita. Este acrílico, el de arriba que acaban de ver ustedes, es un óleo sobre tela. Este es un acrílico sobre tela y cuenta una escena del cuento de Jorge Ibargüengoitia, La Bella Dorotea, que es muy divertido. Como verán, mi trabajo plástico siempre está muy vinculado con mis lecturas. Los libros siempre están presentes en mi vida. Esa es otra naturaleza muerta, un acrílico sobre tela. Esta es una escena, pues definitivamente doméstica, casera. Los personajes allí
solitarios, parados, este es Rosario muy contenta. Y bueno, les voy a enseñar ahora una serie de dibujos, no son dibujos, son ilustraciones, pinturitas, que también tienen lápiz, que hice para mi precioso disco, precioso porque es uno de mis trabajos favoritos, dedicado a la infancia, mi disco número 8, que se llama Duerme por la noche oscura. Para ese disco hice un dibujo por canción y un par de pinturitas más para portada y contraportada. Muchos no fueron utilizados después. Fue un proyecto que hice con el Fondo de Cultura Económica. No fueron utilizados después, pero yo hice. Son acrílicos con lápiz. Y como verán, son bastantes. Estoy pensando en cómo enseñárselos a ustedes. Casi no han sido mostrados, pero sí hubo una exposición con todos ellos hace años, aquí en Jalisco, en Guadalajara, donde vivo, donde está mi estudio. En una galería del Congreso del Estado, ellos me propusieron hacerla y se encargaron de enmarcar todas las pinturitas. Y fue muy bonito porque iba acompañado todo con los textos de las canciones. Entonces era como ver un trabajo global. Voy a ir subiendo todo esto, todas estas series, a mis redes sociales, armando carpetas para que ustedes puedan verlos. Y algo que yo quisiera encontrar la manera de hacer es que quien quiera tener mi trabajo pueda adquirirlo, porque muchas veces, como esta serie, la preparé y luego la guardé. Estuvo en esa exposición, pero luego la guardé y aquí se queda. Algunos se han ido porque han sido regalos que he dado a gente querida, así de pronto un dibujito de esa serie. Pero todo en general, con excepción de las cosas que se venden en exposiciones, se va quedando aquí. Me acabo de salir de mi estudio un momento para enseñarles algunas de las cosas que no están allí, pero que sí son mías y que forman parte de mi casa, de mi mundo doméstico. Esta es la portada de Duerme por la noche oscura. Esta es una escultura. Esta es otra escultura de las primeras que hice, que eran una especie de objeto armado con pedazos de madera recuperados, y hacía una especie de papel maché porque pegaba papeles y armaba una estructura y luego pintaba todo eso. Esta me gusta muchísimo y ha sido parte de mi vida desde entonces. Ese es un cuadro también con escenas domésticas. No sé por qué en mi vida he pintado, dibujado muchos sillones y sillas. Yo creo que estoy cansada, ¿verdad? Aquí a un ladito hay una foto de mí, yo creo que como a los 12 años. Es una foto histórica porque la tomó don Manuel Álvarez Bravo, gran amigo de mi padre, en un día de campo. Entonces estoy yo allí con unos magueyes. Y ese de arriba es un cuadro de mi papá. Mi madre fue bailarina y yo creo que él pintaba en aquella época mucho a mi mamá. Este óleo está en mi comedor. Me gusta mucho. Tiene una especie de desolación porque es un florero con unas flores ahí medio
medio pobrecitas, solitas y medio chiquitas. El florero es mucho más grande que las flores, pero las flores están también en el mantel. Y bueno, también como parte del trabajo de ilustración he hecho dibujos a lápiz, que es una técnica que me gusta mucho. Esta mujer, que es Santa Elena Emperatriz, era parte de un calendario que le encargaron a diversos pintores hace muchísimos años, y yo escogí los días que me tocaron, los escogí hacerlos vinculados con el santo oral. Entonces uno de esos días era el día de Santa Elena. Y bueno, parte importante de la decoración de mi casa es la portada, el original, que es un óleo, la portada de mi disco Fiestas Privadas, mi primer disco dedicado exclusivamente a mis composiciones. Y y bueno, que tenía que tener como portada una pintura mía, ¿no? Obviamente. Y a un ladito les voy a enseñar una cosa muy especial, que es la primera escultura que hice. El trabajo de escultura ha sido súper importante en mi vida y lo hice al principio por invitación de alguien que fue muy importante en mi desarrollo artístico, además de mis padres, que fue Jorge Wilmot, que fue un maravilloso, maravilloso, genial ceramista, que me invitó un día a su taller en Tonalá. Él revolucionó la cerámica en Tonalá. Él trajo la cerámica de alta temperatura y me invitó a trabajar con un barro que tenía, que me dijo que para mí, que estaba yo pintando tanto en ese momento, les estoy hablando de hace, no sé, más de 20 años, iba a ser útil, me iba a hacer descubrir una nueva dimensión al trabajo plástico. Y bueno, él era como mi padre postizo, padrino, así que agradecí su invitación. Y esto fue lo primero que hice en el taller de Jorge, que es alta temperatura con engobes. Y pues tiene mucho que ver con mis dibujos, ¿verdad? Esta otra escultura fue ya bastante posterior. Esta no es alta temperatura, pero son dos esculturas que no se separan de mí, que son parte de mi vida cotidiana. Estoy otra vez de regreso en mi estudio para enseñarles más esculturas, para concluir esta visita a mi estudio con las esculturas. Estas sí fueron hechas en el taller de Jorge Wilmot. Y verán ustedes cómo empecé a jugar cada vez más con las formas. Esto combina el barro bruñido con la pintura en frío posterior. Se quemaban las piezas bruñidas en el taller y yo después las pintaba, y son estos personajes que tienen mucho que ver con el arte primitivo que me rodeó de niña gracias a mi papá, que era fanático del arte africano, del arte venido de Asia, y que había muchas cosas en mi casa relativas a estas cosas, libros, por supuesto. Seguimos con el recorrido por las esculturas. Son, creo yo, divertidas, sensuales, muy primitivas, como les decía, con colores pues cercanos a la tierra. Al menos esta serie lo fue así. Aún cuando pintaba yo después las cosas en frío, siempre mantenía una paleta de colores muy en este estilo. Y ahora les voy a compartir la última parte de mi trabajo como escultora, que es tal vez la más divertida. Empecé a hacer pequeñas formas que tenían mucho que ver con cabezas, con torsos, a las cuales les añadía una base de madera. Se quemaban las piezas de cerámica y luego
pegando la cabeza a la base de madera, hacía yo un personaje. Creaba un personaje que tenía pues como una historia. Esta es la trenza. Que tenía humor, que no dejaba de tener la sensualidad de las otras, pero están pintadas al óleo. Es como si fuera una pintura tridimensional donde vemos las distintas partes de ese personaje con distintas texturas y bueno, y volumen. Entonces podía yo, en ese lienzo que era la caja de abajo, hacer pequeñas pinturas que tenían que ver con el espíritu de la cabeza, pero que me dejaban también jugar y crear también como historias. Les voy a enseñar ahorita una de mis favoritas. Bueno, aprovecho para enseñarles ese cuadro que está arriba, que es una especie de homenaje a Manuel Felgueres, que fue también gran amigo de mi papá. Y ese cuadro lo hice porque fui invitada a una exposición en el Museo Felgueres de Zacatecas, que era de abstracción o semi-abstracción, en donde el tema era precisamente hacer pues pequeños homenajes a cuadros de Manuel Felgueres, y yo hice eso. Bueno, seguimos con el recorrido y esta es la que les quería mostrar. Esta escultura, bueno, es nada más la cabeza hecha en cerámica. El la luz no ayuda tanto, pero quiero enseñarles el pez. Es una mujer y un pez. Su espalda es un pez. Bueno, estos son los personajes que viven en mi estudio, que me acompañan en mi trabajo de todos los días y que espero pronto poder armar una galería virtual para que ustedes puedan ver todo esto. Y como les digo, encontrar la manera, más allá de las galerías reales, oficiales, de que mi trabajo pueda encontrar otras casas, otros sitios donde vivir. Esta es otra. Esa es otra de las personajes, de las esculturas. Y bueno, ahí está otra de mis invenciones, de las cuales hice muchas, que son pequeñas cajitas. Son como pequeños cuadros que tienen fondo, y dentro de la cajita yo, además de pegar dibujos, coser, poner hilos, hacía también historias, ¿no? Esta es una sala donde hay una mujer con unos caballitos. De estas, creo que esta es casi la única que me queda, pero hice series y fue de los trabajos más bonitos y emocionantes que he producido. Muy bien, pues nos despedimos de mi estudio. Me dio gusto que ustedes hayan venido por aquí. Y sobre todo me dio mucho gusto enseñarles mis dibujos. Pero antes de concluir, quiero enseñarles algunos más. No sé si ustedes conocen esto. Sueños fue, ha sido, sigue siendo también un proyecto escénico mío. Un proyecto escénico que tuvo un desdoblamiento hacia el mundo plástico, de la multimedia y de la tecnología. El producto final de Sueños ha sido este libro, que tiene una forma de entrar a la parte multimedia. Ustedes pueden entrar aquí para descargar una aplicación y pueden ver una serie de cosas que tienen que ver con el espectáculo. El libro que yo escribí cuenta, ilustrado todo por mí, cuenta la historia a nivel del guión del espectáculo escénico, pero también está lleno de fotos y de ilustraciones que fueron las que dieron pie a todo el trabajo de mapping y de multimedia. Como podrán ver aquí, había proyecciones
en una maravillosa, maravillosa escenografía creada por Alondra García. Esta es la historia desde dentro de cómo hicimos ese espectáculo, de qué se trató y cómo yo lo imaginé. Al final viene un bellísimo poema que Carmen Villoro, poeta muy cercana, escribió para este espectáculo y que forma parte de alguna manera de del alma. Se llama No tendrás un abrigo, pero tendrás un bosque. A lo largo del espectáculo yo decía fragmentitos del poema junto con otros textos míos. Y estos son los apuntes, dibujos que hice y que dieron pie eventualmente, pues por una parte al libro, pero también por otra parte al trabajo de multimedia, a la ambientación, pues toda la concepción visual de lo que fue Sueños. Los hacía en cartones grandes, por eso después cortaba para que se pudieran digitalizar y hacer el trabajo de multimedia. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver con el alma. Había personajes oscuros, sueños oscuros, y había una libertad expresiva que se buscó todo el tiempo, combinada con esos personajes oscuros, y que trataba de encontrar y tocar la luz en muchos momentos, dentro de una idea de cotidianidad y de lo de todos los días. Estas son las criaturas fantásticas, las sirenas que querían volar y a las que les crecían alas. Estos son personajes híbridos y aves, muchas aves y peces también. Estos son los reptiles que se arrastraban por allí. Todo esto fue parte del imaginario que estuve trabajando durante mucho tiempo para las canciones, que fueron todas compuestas por mí, para la concepción de colores que yo quería en la parte de multimedia. Y bueno, mucho de esto no se usó para nada, ¿verdad? Pero a mí me resultó muy útil para ir viendo de qué iba yo a hablar. Todo esto es una mezcla de óleo, lápiz, pastel. Y bueno, por supuesto que tuve que hacer muchas viñetitas, tanto para el libro como para la multimedia, que me pedían mis colaboradores para poder jugar, para poder armar animaciones. Y ahora, por primera vez, lo estoy enseñando. Estos han vivido en su carpeta aquí en mi estudio, al que me dio muchísimo gusto invitarlos. Y ya iremos inventando otras cosas para que regresen ustedes por aquí. No soy muy buena para hacer esto, pero quería despedirme así de ustedes. Hasta pronto. En Canal Parlamento queremos escucharte. Cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa. Manda tu video a canalcongresodejalisco@gmail.com, donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar. Tocar un instrumento, pintar, jugar con tu familia, aprender un idioma, cocinar. Recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a